Eso, muy bien. Canto por correspondencia. Martina, con sus bigotes fuertes como peineta. Como peineta. Como peineta. Y la cola tan linda como un cometa. Se trata de plantear una... el arte como un espacio de contención e integración de la familia, a partir de que se los motiva fuertemente en el amor por la actuación y por la música y demás, se deja un poquito de lado la técnica, que a esas edades es un poco cansadora en muchos casos, y se trabaja mucho con el juego y con la actuación directamente. La Colmenita es un proyecto social artístico cubano que tiene 20 años ya de existencia, que empezó desde muy chiquitito y se transformó en lo que es ahora, que la Colmenita Central tiene 200 chicos artistas y tiene talleres desparramados por toda la isla. Llegó por un programa de responsabilidad social empresario de un grupo de empresas amigas de Cuba, y que decidimos que podíamos trasladar algo de todo lo bueno que tiene la Colmenita acá a Argentina. Participar en la Colmenita es gratis. El que está escuchando, que manda a su hijo a teatro, puede visualizar, es que acá el chico, el primer día que llega, los maestros le entregan un guión de una obra que es real, y a la semana siguiente ya lo dicen, bueno, ejecutalo. La idea es no darles clases de arte a los niños, o sea, sino es una metodología un poco loca, pero que va directamente ya a... desde el primer día estamos montando una puesta en escena, empezamos a montar canciones, todo casi siempre es de teatro musical, y es un espacio de contención, un espacio donde los chicos se reúnen a jugar, siempre es a jugar a, o sea, a jugar a la danza, a jugar a la música, como si entraran a un parque de diversiones y se dispusieran a jugar. O sea, yo tengo un credo que de todos los niños del mundo, todos tienen un lugar en el teatro, todos. Algunos un poquito más adelante, tienen un poquito más, son más afinados, otros un poquito más atrás, otros entre las patas del teatro dando ánimo, otros fuera dibujando escenografías y dando ideas. Y una maraca criolla me dieron por corazón. ¡Priquita! Hace tiempo. Hace tiempo. Dime la mano. Martina. Eso. Su amor quise conquistar. El niño tiene un lenguaje común que no falla, o sea, nunca prejuzga, se entrega al otro a jugar precisamente, que es lo que pedimos nosotros. Te puedes imaginar lo que está pasando con los niños argentinos. Es nuestro propio idioma. Ustedes son los dueños de las artes escénicas en Latinoamérica, son nuestros maestros en ese aspecto, y el niño siempre es muy desinhibido. Con los chicos argentinos es como si estuviéramos en Cuba prácticamente. Yo empecé en la Colmenita cuando tenía 3 años. Mi mamá le encantó, en cuanto vio el proyecto, le encantó, le quedó fascinado. Y es una historia, yo desde chiquitica la hacía, que mi mamá estaba embarazada de mí y vio la Colmenita y dijo, en cuanto esta nazca va para ella. Y entonces nada, a los 3 añitos empecé ahí, y para mí ha sido una experiencia, bueno, es mi vida. La Colmenita es mi vida y yo... me he desarrollado aquí, jugando, cantando, bailando, y he aprendido cómo vivir en grupo y cómo entregarme a los demás y cómo recibir una sonrisa, lo mismo de un niño de 3 años, de 5, de 6, que de un adulto que una obra de teatro de nosotros lo pueda motivar, ¿no? Lo pueda entusiasmar.